Martín, ¿qué hace aquí? Estoy observándolo. Yo voy a bajar. Clemente me espera. Señorita, déjeme hacerle una pregunta. Si usted tuviera la oportunidad de anular su compromiso con Clemente Valencia, ¿lo haría? No, yo... no, por favor. Dígame la verdad. Sí, lo haría. Entonces déjeme ayudarla. Yo tengo un plan para romper su compromiso con Clemente Valencia de una vez por todas. Buenos días, Clemente. Buenos días. ¿Para qué me citó? Estuve pensando lo que pasó la otra noche y... ¿Se refiere al escándalo que hizo innecesariamente? Mi reacción fue desmedida. Lo siento. Estoy escuchando bien y Leonor Encina está reconociendo un error. Sí, ¿por qué no? Francamente, estoy sorprendido. Bueno, si voy a casarme con usted, más vale que se acostumbre a mi carácter, ¿no? No sabe la alegría que me da escucharla hablar así, Leonor. ¿Hacemos las paces con un día de campo? Sí, me parece perfecto. Yo me encargo absolutamente de todos los preparativos. Muy bien. ¿Le parece que sea esta misma tarde? Me parece ideal. Permiso. Adiós. No entiendo por qué me traen a este lugar. ¿Cuántas veces les he dicho que no soporto esta plaza? Lucía Candelaria, fue el joven Agustín el que insistió. Abuelita, voy a saludar a unos amigos y vuelvo enseguida, ¿eh? ¡Ay, me vas a dejar sola! ¡No lo puedo creer, rufián! ¿Cómo está mi gallinita castellana? Eusebio, ¿mande? Sácame inmediatamente de aquí. No quiero ni ver a este señor. No se me ponga así, mi gallinita. Eusebio, y ustedes todos, vayan a darse una vuelta por la plaza y no vuelvan hasta que... yo les diga. Ya, usted sabe cuáles son mis sentimientos. Yo quiero casarme con usted. Déjeme reírme. ¿Cuántas les habrá dicho lo mismo? ¿Cómo que a cuántas? ¿Cómo se le ocurre? Ya, pues. ¿Usted se casaría conmigo? ¿Eh? ¿Casarme con usted? Ajá. Sí, pues, tenerita. Ya es hora de sentar cabeza. Es que no sé si será bueno, pues. Ay, no me asuste, ¿quieres? ¿Qué? Yo quiero compartir mi vida contigo. ¿Qué me dices? ¿Te casarías conmigo? Mamita, ¿cómo se siente? Bien, bien. ¿Quiere agüita? Ya. ¿Qué fue lo que pasó? Fue la visita la que le hizo pasar un mal rato, parece. No. ¿Qué visita? El caballero ese que vino, po. ¿Qué caballero? ¿Don Pedro? ¿Qué le dijo? ¿La trató mal? No, no, todo lo contrario. No sé nada lo que me vino a decir. ¿Qué? ¿Qué? Prométame que Luna le decís ni una cuestión al amador. No, mamita, no se preocupe. No, pero le vamos a decir nada. Se lo prometo, se lo prometo. Diga nomás, ¿pero qué fue lo que pasó que la dejó así? Me vino a decir que quería casarse conmigo. En Dell.
Estamos presentando Martín Rivas. Clara. ¿Qué quieres, Fidel? Imagino que estarás contenta con lo que has conseguido. Mi mujer no se cansa de echarme en cara que soy tu amante. Mi hija me detesta. Y tu hermano me quiere ver en la ruina. Nunca te quise hacer daño. Entonces ayúdame. Habla con tu hermano. Mi hermano no quiere saber nada de ti ni de tu familia. Hay una manera para que las cosas se arreglen entre Pedro y yo. ¿De qué manera? Tu sobrino pisoteó la honra de mi hija. Le robó su virginidad un día antes del matrimonio. Tiene que casarse con ella. Que don Fidel quiere que me case con su hija. ¿Tía, estás segura de lo que me está diciendo? Completamente. Tú todavía amas a Matilde, ¿no? Con toda mi alma, tía. Pero ella no quiere saber nada de mí. A lo mejor si te viera, cambia de parecer. ¿Por qué no intentas encontrarte con ella? ¿Qué estás haciendo acá? Necesito hablar contigo, mi amor. ¿Quién te dijo que vinieras? Mi tía. Yo no quiero nada contigo, Rafael. Lo que tú tienes que hacer ahora es hacerte cargo del hijo ese que vas a tener con la señorita Molina. No, Matilde, por favor, no me digas eso. Yo te amo. Yo no puedo volver a confiar en ti. Mi amor, no me digas eso. Por favor, ¿qué puedo hacer para que me vuelvas a creer? ¡No me toques! Eres un mentiroso, Rafael. Tú no significas nada para mí. Pero, mi amor, tú eres el amor de mi vida, Matilde. Lo hablamos millones de veces. Yo te amo. No puedo vivir sin ti. No quiero seguir escuchando. No quiero. No. Matilde. Si Rafael vino a verme fue porque usted intervino, papá. Si lo hice es porque estoy velando por el futuro de nuestra familia. ¿Qué es lo que pretendes, mi amor? ¿Vernos arruinados? ¿Pero cómo es posible que usted todavía quiera arreglar su negocio a costa mía? Después de todo lo que me ha pasado. Pedro San Luis quiere vernos en la calle. Eso es culpa suya, no mía. Todo esto le pasa por haberse metido con Clara. Mira, escúchame. Escúchame, Matilde. En este momento, tú eres la única que no puedes sacar de este lío. La única. Bueno, lo siento, papá. Pero esta vez no voy a ayudar. Matilde. Matilde. Señorita Lidia, su encargo. Muchas gracias. ¿Cuánto le debo por la fruta? Ah, señorita, está segura que sus patrones quieren comprarme la fruta a mí. Después de todo lo que pasó con la señora Francisca. Pero lógico, pues eso es asunto de ellos. Yo no tengo nada que ver ahí. Señorita, ¿no le gustaría un día salir conmigo a pasear? Bueno, es cosa que me invite nomás, pues. Ay, es tanto así ya, pues. Muchas gracias. ¿Dónde usted? ¿Pero qué hace este muchacho acá? Llévese sus cosas, lléveselas. Oiga, señora, yo no soy ningún ladrón. Además, está tratando de ganarse la vida, pues. Sí, pues. Lidia, devuélvele sus cosas. Corre. Nosotros no queremos nada con usted. ¿Le parece poco el daño que le hizo a la familia Elías? Vamos, señora. Váyase de aquí. Váyase, si no llamo a la policía. Váyase, váyase. Señora, ya. Gracias. Lidia, entra a la casa. Entra. Ahora, entra. Ya. Veo que llega temprano. Y con todo listo para nuestro paseo. Muy bien. Quiero que esta tarde sea inolvidable para nosotros. Hacemos una muy linda pareja, Leonor. Usted y yo vamos a ser la envidia de todo Santiago. ¿Vamos? Sí, claro. Adelante. Permiso, don Damaso, necesito hablar con usted. Lo siento, Martín, ahora no puedo atenderlo. Es que se trata de algo importante. Se trata de algo entre Clemente y su hija. ¿Qué pasa con ellos? No puedo creer que esto esté pasando, Leonor. Usted se ve particularmente linda hoy día. Gracias, Clemente. ¿Le puedo preguntar por qué usted cambió su actitud hacia mí? Porque quiero llevarme mejor con usted. A mí me parece muy bien que usted esté entendiendo cómo son las cosas, Leonor.
Clemente, deténgase. Quiero que me bese. Béseme. Clemente, deténgase, por favor. Compórtese, todavía no estamos casados. Usted va a ser mi mujer, Leonor. Quiero que sea mi mujer. ¡Suelta a mi hija! ¡Hace daño! ¡Suéltela! ¿Cómo están, jóvenes? Gusto verlos. ¿Rafael? Adelaida, ¿qué estás haciendo acá? ¿De qué se trata todo esto? Esta es la Sociedad de la Igualdad. Don Damaso. Don Damaso, lo que vio no es lo que parece. Querías aprovecharte de ella. Sí. Olvídate de volverla a ver. ¡Olvídate! No me diga eso, don Damaso. Yo me voy a casar con su hija. Además, además ella estaba de acuerdo con que yo la besara. ¡Querías abusar de ella, degenerado! ¿Se siente bien, señorita? Sí, estoy bien. Rafael, esto es muy peligroso. Yo no quiero que te pase nada. Y yo no quiero que el hijo que estás esperando nazca en un país gobernado por conservadores. El gobierno no quiere que la gente se entere de lo que realmente está pasando, Adelaida. En este país hay injusticia, hay desigualdad. Yo nunca te había escuchado hablar así. Me gusta. Podemos confiar en ti, entonces, de que no le vas a contar a nadie dónde nos estamos reuniendo. Tienes mi palabra. Por favor, Damaso, cálmate. Clemente es un buen muchacho. Se tiene que haber dejado llevar por el momento, pero ya tiene que estar arrepentido. Ese sujeto se estaba aprovechando de nuestra hija. Bueno, Leonor fue sola con él a ese paseo en el campo. No nos preguntó. Podría haber ido, no sé, con Agustín. O con Lidia, por último. Aceptemos que nosotros también tenemos responsabilidad en este asunto. Y tú ya no eres una niña, Leonor. Sabes muy bien a lo que te expones. ¡Basta! El compromiso con Clemente se acabó. Y no se hable más del asunto, ¿está claro? No puedo creer que usted lo defienda, mamá. Clemente es un monstruo. No quiero pensar qué hubiera pasado si no llegó a tiempo. Adiós, gracias, Martín me avisó. ¿Martín? Sí, Martín. Martín sospechaba de Clemente, de sus intenciones. Hija mía, ¿te sientes bien? Sí, papá. Me alegro mucho de que por fin se haya dado cuenta de que ese hombre no es para mí. Matilde. ¿Qué es lo que hace esta señorita aquí? Vengo a hablar con Adelaida, señora. Muy bien, pues. Cualesquiera cosa que necesite me avisa, ¿ya? Yo no tengo nada que hablar con usted, oiga. Vas a tener que escucharme, Adelaida. Bueno, hable rápido entonces, porque mientras antes se vaya, mejor. Necesito hacerte una pregunta y quiero que me respondas con toda la verdad. Quiero saber si Rafael le dijo alguna vez que la amaba. ¿Y esa pregunta de dónde vino? Necesito que me responda con la verdad. Yo no podría mentirle aunque quisiera, señorita. Sí. Rafael siempre me dijo que me quería mucho, que ya la había olvidado a usted y que quería tener un hijo conmigo porque cree que estoy embarazada. ¿Qué te pasa, Leonor? No has hablado una sola palabra. No me siento muy bien, abuela. ¿Cómo que? ¿Que está enferma? Gracias. Puede pedirle a su progenitora que no moleste a la niña. Usted debería estar contenta. Ahora que su matrimonio con Clemente no se va a realizar. Sí. Y todo se lo debo a usted, Martín. No, por favor, olvídese de eso.
Si con solo pensar que ese hombre estaba haciendo tanto daño, yo me moría de rabia. Agustín. Vaya a acompañar a su hermana, parece que no se siente nada de bien. Merenguito. Permiso, buenas noches. ¡Fuera de mi casa! Le dije que no quería volver a verlo. ¿Pero qué pasa? No le importa, señora. ¡Lárguese! Lo siento, don Dámaso, pero quiero que reconsidere su decisión con respecto al matrimonio de su hija conmigo. ¡Y eso se terminó para siempre! ¡Fuera de aquí! No, no lo creo, don Dámaso. Yo me voy a casar con Leonor sea como sea. De lo contrario, usted y su familia van a ir a parar a la calle. ¿Papá? ¿Papá se siente bien? ¡Dámaso! ¡Papá! ¡Dámaso! ¡Dámaso! ¿Por qué alguien haga? ¿Lo llevemos a su casa? Sí, por supuesto, salimos lo de aquí. ¡Hay que llamar a un doctor! ¡Por favor! Cuidado. ¡Llame a un doctor, Leonor! ¡Eusebio! ¿Se da cuenta de lo que logró? ¡Váyase de aquí! No fue mi intención. Volveré a hablar con su padre en otro momento. ¡Fuera! Este muchacho Clemente habla algo de la casa de... ¡Mamá, por favor, ahora no hay que inmiscuirse! ¿Qué es lo que pasa, Adelaida? ¿Algún problema con la señorita Matilde? Aquí, la señorita que le encanta andar sufriendo. Me vine a preguntar si Rafael la amaba o no. Lamento haberla molestado. Pueden seguir atendiendo a sus clientes, la señora. ¿Cómo que cliente? ¿Qué es lo que está insinuando usted cuando dice esa palabra? ¡Quiero decir que esto es un prostíbulo, señora! ¡Eso! ¿Qué un prostíbulo? ¿Qué es lo que se cree usted, señorita, que viene a tratarnos así aquí? ¿Ah? ¿Con qué derecho? ¡A mi familia! Parece que me la voy a llevar para su casa, señorita. Eso estaría bien bueno, pues. Llévesela porque está enferma la cabeza esta criatura. Y escúcheme bien, señorita. Usted no pone un pie en esta casa nuevamente, ¿no? Yo... ¿Qué fuiste a hacer a esa casa, Matilde? Tenía que arreglar algunas cosas, papá. Se está agarrando las mechas con la señorita Adelaida Molinón Fiel. ¿Pero cómo es posible, hija? Lo mismo le dije yo. Pues cómo es posible que una señorita así tan bien vestida, perfumada, con sus bucles, se está agarrando las mechas. Bueno, ya está bien. Muchas gracias. Le rogaría, eso sí, no comente esto con nadie. No se preocupe, don Fiel. Yo nunca comento nada con nadie. Oficial, muchas gracias. Con el permiso de todos ustedes. Adelante, gracias. ¿Por qué te fuiste a meter a esa casa, hija? Me voy a ir a acostar, medio sueño. Matilde, por favor. Matilde, aún no ha respondido. ¿Qué fuiste a hacer a esa casa? Necesitaba saber si Rafael hablaba con la verdad cuando me decía que me amaba, papá. Pero no es esa gente la que tiene que responder a esa pregunta. Bueno, tenía que hacerlo. Pero ahora me doy cuenta de que él es un mentiroso. Hija, a ver, reflexiona, por favor. Después de lo que pasó entre Rafael y tú, la única solución es el matrimonio entre ustedes. Entiende que ningún hombre va a querer casarse con una mujer que ya fue de otro. ¡No voy a casarme, papá! ¡Entienda! No quiero volver a escuchar hablar de Rafael nunca más en mi vida. No quiero saber de Rafael ni escuchar hablar su nombre. Maldigo el día en que ese hombre se cruzó delante de mi vida. Lo odio con toda mi alma y los odio a todos ustedes también. ¡Matilde! ¡Los odio! ¡Matilde, no seas insolente! Va a tener que guardar reposo, don Dámaso. Su corazón está muy débil y no puede pasar rabia alguna. Ojalá pudiéramos evitar los problemas en esta casa. Guarde reposo por lo menos 2 días. Está bien. Muy bien. Yo mañana me daré una vuelta para ver cómo sigue. Buenas noches. Lo acompaño. Muy amable. Papá, Clemente Valencia es el único culpable de todo esto. No puede dejar que ese hombre vuelva a esta casa. Adelante. Permiso. Señora Ignacia. ¿Está contento con todo el daño que ha hecho? Perdón, no la entiendo. Logró indisponer a Clemente con mi marido. No. Yo simplemente estoy velando por la seguridad de Leonor. Clemente Valencia es una mala persona. Y usted lo sabe. Clemente Valencia es un hombre ejemplar. Don Dámaso le entregó como garantía los papeles de esta casa. Señora Engracia, en teoría, Clemente Valencia es dueño de su propia casa. ¿Le parece correcto? ¿Y quién se cree usted que es para decir lo que es correcto o lo que no es correcto?
Usted es un invitado, no quiero que opine. No quiero que se tome más atribuciones de las que le corresponden, no quiero. Yo simplemente estoy opinando. Porque estoy en todo mi derecho, porque don Damaso ha sido muy generoso conmigo y yo no voy a permitir... Lo mínimo que puedo hacer, señora Engracia, es aconsejarlo cuando veo que alguien lo está tratando de perjudicar. Lo que quiere hacer es sacar a Clemente del camino. ¿Se equivoca? No, no me equivoco. Eso quiere hacer. Porque está enamorado. Porque usted está enamorado de Leonor. No, no... Bueno, me alegro. Porque si es así, ni yo, ni ningún integrante de esta familia lo va a aceptar. Búsquese una mujer de su nivel. Leonor no le corresponde. Permiso. Pasa, Martín. ¿Cómo se siente, don Damaso? Mejor. Te mandé a llamar porque estoy francamente preocupado por lo que puede hacer Clemente. Me lo imagino. Fue un error haber firmado ese papel. Ahora, nunca pensé que pudiera reaccionar así. Bueno, yo creo que podríamos intentar un acuerdo amistoso con él. Sí, está bien, pero ¿cómo? Yo creo que lo mejor sería que yo lo negociara personalmente con Clemente. Eso debería hacerlo yo. Bueno, le pido que tenga confianza en mí, don Damaso. Clemente. Clemente. ¿Puedo hablar un minuto con usted? ¿Qué pasa, Rivas? Mire, resulta que estoy representando a don Damaso mientras él se recupera. Veo que le está yendo muy bien en esa casa. Mire, don Damaso quiere llegar a un acuerdo amistoso con usted. La idea es poder dejar sin efecto la garantía que usted tiene sobre su casa y, bueno, para eso él está dispuesto a pagar lo que usted estime conveniente. Ah, me doy cuenta que don Damaso no está entendiendo absolutamente nada. Yo no quiero su dinero, no lo necesito. Lo que yo quiero es a Leonor como mi legítima esposa. Yo me voy a casar con ella, cueste lo que cueste. Pero usted no se da cuenta que lo que está haciendo es muy poco caballero. Don Damaso no se merece esto. Él es una buena persona, un hombre leal. Una buena persona, un hombre leal. No me haga reír. ¿No es? Siga su camino muerto de hambre. Y agradezca que no le parto la cara en mil pedazos. Fue usted el que ocasionó este problema. Fue usted quien llevó a don Damaso al campo. Si él no hubiese estado ahí, nada de esto estaría pasando. Y usted se hubiera aprovechado a Leonor, ¿no? A Leonor le gusta que yo la toque. Le gusta que yo la bese. Un hombre se da cuenta de eso, Rivas. Está muy equivocado. Me da lo mismo lo que usted piense. Por favor, dígale a don Damaso que este papelito va a dejar de existir el día en que yo me case con Leonor. Si siguen impidiendo ese matrimonio, entonces se pueden empezar a despedir de esa hermosa casa que está allá. ¿Eso es todo, Rivas? Con su permiso. No eres bien recibido aquí, Fidel. Haz el favor de irte. Escúchame, por favor, Pedro. Hablando se entiende la gente. Pedro, por favor, escúchalo un momento. He hecho todo lo posible para que Matilde recapacite y se case con Rafael. Pero se niega rotundamente. Bueno, mejor así. No quiero tener nada que ver ni contigo ni con tu familia. Y menos ahora, que sé que tú y mi hermana son amantes. Ese matrimonio, Pedro, tiene que llevarse a cabo, sí o sí. Bueno, ¿y cómo vas a obligar a mi sobrino? Rafael mantuvo relaciones íntimas con mi Matilde un día antes del matrimonio. ¡Dios mío! Mi hija dejó de ser pura y virgen gracias a tu sobrino. Seguramente con el consentimiento de ella. ¿Qué estás insinuando al decir eso? ¿Qué insinúas? No creo que Rafael la haya forzado. Y si viniste para decirme eso, puedes irte. Rafael tiene que casarse con mi hija. Es lo que le corresponde hacer a un caballero. Fidel tiene toda la razón. ¡No te metas, Clara! Si no lo hace, hablaría muy mal de él y de ti también. Te comprometiste a ser mi socio, Pedro. ¡Ya no lo soy! Y lárgate de aquí y anda a cuidar a tu mujer antes que se escape con alguno de tus empleados. ¡Ya! ¡Me fuiste! No quiero que ese tipo vuelva a entrar a esta casa. Papá, yo no creo que Clemente se atreva a echarnos de aquí. Leonor, ahora que lo conozco mejor, lo creo capaz de cualquier cosa. ¿Ahora que lo conoces mejor o que le crees todo a Martín Rivas? Gracias. Yo vi lo que trató de hacer con nuestra hija. Leonor fue sola con Clemente a ese paseo. Una señorita no debe estar sola con un joven, porque esas cosas
pueden pasar. Lo está justificando. Ah, pero si Clemente ya tiene que estar arrepentido. Yo creo que lo que habría que hacer sería tener una conversación con él, honesta, y hacer las paces. Mamá, yo no me voy a casar con un hombre que se comporta como él. Leonor, no pienso forzarte. ¿Y con quién pretendes casar a tu hija? ¿Con Martín Rivas? ¡Mamá! ¿Qué? Ingracia, ¿qué locura es esa? ¿Qué locura es esa, Ingracia? No es ninguna locura, porque tú hablas que Martín Rivas hace todo bien, que Martín Rivas aquí, que Martín... Martín Rivas tiene muy buenos sentimientos hacia Leonor, pero no son los de un hombre enamorado. Me preocupa que pienses así, Ingracia. Y a mí me preocupa que te importe tan poco el futuro de tu hija y de tu familia. ¿Pero qué le pasa a tu madre? ¿Cómo se le puede ocurrir que Martín va a estar enamorado de ti? Lo estaba esperando, señora Ingracia. ¿Qué es lo que quería hablar conmigo? Clemente, lamento mucho lo que ocurrió. Y yo lo lamento más. Yo debía haber controlado mis impulsos. Me imagino que eso debe ser muy difícil. Porque usted es muy joven. Bueno, como sea, yo estoy seguro de que a mí me tendieron una trampa, señora Ingracia. Su hija y Martín Rivas lo hicieron. ¿Leonor se lo insinuó? No, no del todo, pero si no, ¿cómo se explica que don Damaso haya estado mirando? Bueno, me imagino que la amenaza de quitarnos la casa es solo eso, una amenaza. Por ahora sí. Pero yo no estoy dispuesta a perder a su hija. Yo estoy enamorado de ella. Cálmese, Clemente. Usted se va a casar con mi hija, se lo aseguro. De eso me voy a encargar yo, personalmente. Leonor, si yo le cuento algo, ¿usted promete guardar el secreto? Por supuesto. Yo estoy seguro que Clemente Valencia fue el hombre que mató a Emilio Mendoza. Necesito pedirle libertad de acción. ¿A qué se refiere? Que llegó el momento de que yo tome las riendas de mi vida. Y usted debiera hacer lo mismo. ¡Rafael! Yo sé de sus sentimientos hacia Martín Rivas. ¿Mi sentimiento? No. Yo con Martín quiero ayudar. Quiero ayudarla en todo lo que pueda para que usted y Martín estén juntos. Revive este capítulo en tvn.cl y disfruta de videos y fotografías exclusivas en nuestro sitio web.